Hola, ¿qué tal? Soy Javier de Apolo 7 y voy a mostrarles cómo tocar en batería. Para en vivo uso un redoblante Orange County de 14x7 pulgadas. Lo bacano este es que tiene 25 capas de madera, o sea, es un tote de redoblante. Tiene muy muy buen ataque y muy buen cuerpo. Este es el consentido, es mi marca personal de redoblantes, Vaquero Custom Drums. Yo los fabrico. Es acrílico de 8 milímetros, las medidas son de 14x8 pulgadas. Un tanque de redoblante, amo este redoblante, en serio lo amo con mi amor. Y en percusión latina, timbales Main Marathon Classic Series. Es una canción muy potente, que va rápida, vienen unas partes rockeras, metaleras, y de un momento a otro pasa uno a una parte con Latin, con mucho sabor. Es súper bacana de tocar en vivo, la disfruto muchísimo. Las baquetas que uso para los timbales son unas Big Fear Signature. Son relativamente livianas, no me gustan unas baquetas tan pesadas para los timbales. Y para la batería uso unas ProMark 2B, que son gruesas, pero pues tienen un balance muy muy bacano, que se ajusta a lo que yo necesito en vivo, que es muy buen punch. Y pues si usted tiene la mano pesada, baqueta pesada, papá. Metal de Bravura es una canción que me pide mucha concentración, va a 195 BPM, es una canción rápida y hay una parte que va después del segundo coro en la que yo tengo que cantar con todas las del mundo, pues requiere mucho punch, requiere mucha concentración, bien pegadito al metro y pues al mismo tiempo metiéndole sabor, metiéndole bravura. A nosotros nos encanta el metal, pero eso no es de acá, no es de nosotros, no es colombiano, no es latino. Los ritmos caribeños, los ritmos así con sabor, eso sí nos pertenece. Es algo que podemos meter muy fácil en nuestras canciones y es algo que sí o sí tenemos que meter en el rock de Apolo 7. No existiría una canción de Apolo 7 ahora en adelante que no tenga ese sabor latino.
El concierto que más disfruté fue Rock al Parque. Estaba cagado del susto, pero fue algo muy bacano. Creo que fue el primer concierto grande que tuvimos con la banda. Faltando dos canciones para terminar el show, estaba tan emocionado, estaba dándole en forma esa batería que reventé el parche de la parte de abajo. Nos tocó ahí cambiar a toda, pero fue muy muy bacano, lo disfruté muchísimo. Trabajé en un restaurante, vendí zapatos, bueno, me puse a camellar y me compré mi primer set de batería. Me acuerdo que era una batería roja Maxton, para mí era la batería más hermosa del mundo. En las siguientes vacaciones seguí trabajando, me compré mi primer set de platillos, que eran unos Sabian V8. Y en un concierto como a la semana, después de haberlos comprado nuevecitos, van y me los roban. Mi consejo es, si ustedes quieren algo, camellen, luchen, peleen por lo que quieren. Si yo pude, ustedes también. Mi top 3 bateristas: Tito Puente, Vinny Colaiuta y Rev Sullivan. Toma 50, me pasó lo de Juli en el video de guitarra. Ay, marica, me pegué con el redoblante más marica. Y hagámoslo más. Pero es que está triste. Okay. Ese es mi secreto, yo soy así. Siempre está amargado. ¿Qué es lo más difícil de tocar metal y bravura? ¿Cómo es la pregunta? ¿Te gustó este video? No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Ya puedes ver el video oficial de Metal y Bravura, que está justo aquí en este pedacito, acá. ¿O lo vamos a poner acá? ¿Dónde? ¿Dónde, Juli? ¿A este lado? Aquí. Yo veré. No olvides compartirlo y... Casi que no, yo.